نبتت بين أصابعه النار طفل يكتب فوق جدار طفل نبتت بين أصابعه النار Destina. La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruinas. Militares en su guarida. Y todo grita en libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental. De un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad. Para los migrantes al norte de África. Sueltan las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Y se vuelve poderosa esta canción. Oh, no, no, no.
nombre es Wilfredo Robles Rivera, soy abogado peruano que asume la defensa del presidente José Pedro Castillo Terrones y de otros presos políticos de que la actual dictadura viene sometiendo en el Perú, al pueblo peruano y a las masas populares. De guerra precisamente israelí, tropas entrenadas por Israel, y era ineludible que si coincidía con esta movilización en solidaridad con el pueblo palestino, tenía que estar presente, porque es mi posición y es la posición del presidente Pedro Castillo solidarizarse con Palestina. El hecho que vivamos una situación difícil no nos puede impedir asumir una solidaridad con Palestina y contra toda situación de hegemonismo, de colonialismo, de imperialismo, de sometimiento a nuestros pueblos. Mi nombre es Yehacha Wan Chawan, soy palestina, nací en Bellala hace muchos años atrás. Por causa de la guerra me tuve que venir a Chile. Mi cargo es gestionar todas las marchas, mi cargo es como gestionar todo lo que podemos hacer y mover en las calles para que la gente salga y reclame los derechos del pueblo palestino. La política ellos la llevan hace 107 años, desde 1917. La política no es del 7 de octubre. Los asesinatos, las detenciones, que les han robado las tierras, las usurpaciones, los detenidos, los presos. Ustedes tienen que pensar que hay el preso más joven del mundo, está en las cárceles israelíes con solamente 7 años. ¿Cómo un niño de 7 años va a ser terrorista? Eduardo Artés, primer secretario del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria. Una sola, estar con el pueblo palestino, con todos los pueblos de Asia Occidental, denunciando el genocidio y al mismo tiempo señalando que lo que está llevando adelante la entidad sionista sobre el pueblo palestino, sobre el Líbano, sobre el Yemen, sobre Siria, es el preludio, ni más ni menos, de su fin. Porque no va a poder ocultar nunca sus crímenes sobre mujeres, niños, ya sobre la infraestructura, sobre los hospitales, las mezquitas, las iglesias católicas, las escuelas, las universidades. Eso la humanidad y particularmente los pueblos de Asia Occidental no se lo van a perdonar. Y porque no se lo va a perdonar, ellos no le queda otra que morir matando. Imágenes ayer de los cohetes pasando sobre su casa, sobre iluminando el cielo de Beit Sajur. Estoy muy afectada y trabajo como periodista en la Cámara de Diputados. No me ha pasado nada aún, pero estoy muy molesta porque en la Cámara del Senado, en la Cámara Alta, la semana pasada se hizo un minuto de silencio por las víctimas de Israel. Me parece una falta de respeto, de una inhumanidad terrible. Y espero que en la Cámara Baja alguien se oponga a tal idea y al menos hagan valer y
reconocer los crímenes cometidos por Israel, y si guardaron un minuto de silencio por Israel, entonces quedémonos un año entero en silencio por las víctimas palestinas del Medio Oriente. Y las madres y mujeres asesinadas por Israel.